Una precaria situación económica, la pandemia de COVID-19 en alza y altos índices de pobreza y corrupción son algunos de los desafíos para la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que asumirá el 27 de enero. La pandemia llevó a la quiebra o cierre temporal a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que derivó en que unas 500.000 personas se quedaran sin empleo, según fuentes del sector. Analistas afirman que antes de la pandemia la pobreza afectaba a más del 60% de los 9,5 millones de hondureños, pero luego de 2 años y el daño que causaron las tormentas tropicales Eta e Iota, la cifra de pobres supera el 70%. A esto se suma la creciente deuda de la nación, que según el ministro de Finanzas Luis Mata, hasta diciembre de 2021 estaba en 8.607 millones de dólares de deuda externa y 6.054 millones de deuda interna, para un total de 14.661 millones de dólares, lo que representa el 48% del Producto Interno Bruto. Ante estos datos, el analista Pablo Carías comentó que hay expertos para quienes la deuda externa es casi impagable, pues Honduras, siendo un país pobre, no puede responder al monto que adeuda. Sin embargo, para organismos como el Foro Social de Deuda Externa de Honduras, la débil economía no ha colapsado, gracias a las remesas que cada año envían más de 1 millón de inmigrantes hondureños que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Al respecto, según el Banco Central, Honduras recibió en 2021 unos 7.500 millones de dólares en remesas familiares enviadas por los inmigrantes, cifra que ronda el 25% del Producto Interno Bruto. Dicho panorama es poco alentador para Castro, quien además deberá lidiar con los murmullos de corrupción que deja su antecesor Juan Orlando Hernández, quien fue salpicado por denuncias de posibles nexos con el narcotráfico. Además, la nueva presidenta de Honduras deberá afrontar estos retos sin tener mayoría en el Parlamento, pues su partido Libre obtuvo tan solo 50 de los 128 diputados que lo conforman.